en estos minutitos que quedan, miren eso, esa caricatura. Esa es la caricatura del carrusel de la vida que publica Cristian en el periódico El Día de Hoy. Donde él dice, bueno, este tipo no sabe nada. Como dijo el abogado del hermano, no, yo hablé con él y él me dijo que él no sabía nada de lo que pasaba ahí. Con todos los suyos ahí, yo no sé nada. Yo llegué ahora, ahora mismo. Sí, si algo pasó, yo no estaba ahí, ¿verdad? Bueno, él no sabe nada. El que quiera saber si él sabía o no sabía algo, ese hombre que se mandó corriendo para el Parlacén, escuchen a su propia hermana, esa es su hermana, para que ustedes sepan si él sabía o no. La persona mejor informada en este país se llama el presidente Danilo Medina, y el DNI lo sigue a todo el que está haciendo diablura contra el gobierno. La persona mejor informada en este país se llama el presidente Danilo Medina, y el DNI lo sigue a todo el que está haciendo diablura contra el gobierno. La persona mejor informada en este país se llama el presidente Danilo Medina, y el DNI lo sigue a todo el que está haciendo diablura contra el gobierno. Y no sabía nada, no sabe nada, nada, él no es responsable de nada. Pero nosotros, cuando estábamos en la Marcha Verde, que todo lo que uno hablaba por teléfono, le extrañaba a uno que cualquier persona le decía, mira, que cuando tú llamaste a fulano y le dijiste, bueno, pero ¿cómo tú lo sabes? ¿Será brujo? Miren eso. Escuche, nosotros somos la seguridad interior. Nosotros sabemos lo que se habla, Uchi. Por eso. Lo que hablan por los teléfonos. Nosotros sabemos lo... Uchi. Lo cual está prohibido por la ley. No, Uchi. Para que lo sepa. Oye, Uchi. Para que lo que pasa es que... Salen en los WhatsApp, Uchi. Que en todos los gobiernos ha hecho una práctica que es delictiva. Uchi, no, pero no es de eso que estoy hablando. Están en los WhatsApp, Uchi, lo vemos. Tú acabas de decir que oyen los teléfonos. Pero lo vemos en los WhatsApp. Uchi, en los WhatsApp están los mensajes de voz. Eso es un delito. En Twitter. Eso sí que... Eso es un delito. Pero tú acabas de decir que oyen por teléfono. No, Uchi. Todos lo sabemos. Uchi. No pongas cosas en mi boca. Estoy diciendo. Pero tú lo acabas de decir aquí. Pero en WhatsApp están todas las conversaciones. Pero eso es público, Uchi. Pero ya no solamente público, Uchi. Lo dijeron en el manifiesto de San Francisco, por Dios. Eso es evidente. Y hacen sus reuniones, Uchi. Hacen sus reuniones y hablan cosas. Hablan cosas, Uchi, que no tienen que ver con el interés que tú tienes. Mira, de que aquí haya transparencia tú sabes, en República Dominicana. ¿Tú sabes lo útil que hubiera sido que ustedes se pusieran a oír lo que estaban haciendo las transacciones con la Odebrecht, con el basurero, bien, con Uchi, el bien, a eso debieron oírlo, Uchi, pero, para bien, enterarse? Uchi, pero una cosa, que no se haga una cosa no justifica que se haga otra. No... A ningún delincuente lo seguían, a la gente de Marcha Verde. Sabemos lo que hablan, sabemos su WhatsApp. El WhatsApp mío solamente lo puede ver, se supone, la persona que está registrada y que está hablando con WhatsApp, conmigo por WhatsApp. ¿Cómo puede el ministro del Interior? Ese señor era ministro del Interior en ese tiempo. Se reúnen, dicen cosas, nosotros lo oímos. Y Uchi le dijo, sí. Le dijo, pero ¿y cómo es posible que ustedes no oyeran nunca todas las transacciones de la corrupción de Odebrecht y todo eso? Y entonces sí, los de Marcha Verde sí lo oyen todo. Entonces, el que se crea, el que se quiera hacer loco, para, ay no, Danilo es un santo, él no sabía nada de eso. Y Danilo, yo quiero que ustedes sepan que Danilo Medina, a través de los suyos, ustedes vieron el tuit del señor de los Santos, del que siempre de eso, los Caliese, que hace un tiempito que amenazaba a Luis Abinader y le decía que cuando él baje de ahí, porque Danilo cree que va a volver. Él cree que va a volver. Un hombre que hasta a los suyos los ha dejado embarrados. Y él ha salido corriendo. Y él piensa que va a volver.
Señores, gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana.